3, 2, empezamos otro capítulo de entrenamiento, de salud, de energía. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres supremamente bien. Estoy seguro que te encuentras supremamente bien. Ah, bueno, ¿saben qué? Vamos a empezar trotando. Vamos, 1, 2, empieza trotando. Y si no, que hoy quería hacer algo. Yo les acabo de decir que estoy seguro de que están supremamente bien, pero yo sé que muchas de ustedes, y es por los mensajes que me hacen llegar a Instagram. Ah, bueno, ¿cómo están? Yo soy Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos. Y muchas de ustedes me escriben sus dificultades, sus problemas, sus adversidades, las situaciones oscuras por las que están pasando en estos momentos. Entonces, hoy quería precisamente empezar esta semana. A ver, esta semana estaba leyendo algo de una persona que yo sigo y pensando en algunas de las dificultades y problemas que muchas de ustedes y muchos de ustedes están atravesando. Entonces dije, quiero empezar el capítulo con el mensaje. Ahorita les voy a leer el mensaje, pero entonces sigue trotando. Las voy a acompañar en este primer ejercicio. Sigue trotando, estamos calentando. Día número 24 de nuestro reto pierna glúteo. Espero que estén muy juiciosas. Espero que yo sé que la mayoría sí, alguna que otra descuidadita por ahí, pero yo sé que la mayoría están muy, muy, muy concentraditas en lo que tienen que hacer, en el entrenamiento, en mejorar su alimentación. Vamos a trotar, vamos a calentar. Bueno, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Aumenta un poquito la velocidad, aumenta la velocidad un poquito, vamos. Empezamos calentando. Recuerden que calentar es supremamente importante, importante. Para, uno, preparar nuestro cuerpo para el entrenamiento, ligamentos, tejido muscular, articulaciones, tendones, el sistema nervioso. Vamos. Sigue. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora haces esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos. Yo cuento el tiempo acá. Sigue. Vamos. Aguanta. Calentamiento, vamos. Sí puedo. Vamos. Aguanto, vamos. Aguanto, vamos. ¡Sí puedo! Muy bien, sigue. Voy buscando el mensaje. Las acompaño otros 20 segunditos. Vamos. Vamos, sigo. Vamos. ¡Sí puedes! Calentamiento, vamos. Sigo. 1, 2. Vamos. 5, 4, 3, 2, descanso, paro ahí, respira. Este ejercicio, jumping jacks, muchas de ustedes me dicen, ay Adrián, no sabes cómo me cuesta empezar con ese ejercicio, sobre todo para calentar uno frío y empezar con ese ejercicio, se siente. Ok, bueno, ahora haz esto. 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos a contarlo, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, 9, empezamos, sigue, empezamos, repítele a tu cerebro, repítele a tu mente, que estás aquí para iniciar un proceso de mejora de tu cuerpo, para iniciar un proceso. Sigue, calentando. Cuenta hasta 60. ¿En dónde vas? En 20, vamos. 21, vamos. 22, vamos. 23, sigo. 24, sigo. 25, vamos. 26, vamos. 27, sigo. 28, sigo. 29, vamos. 30, sigo. 1, vamos, 2, sigo, 3, vamos, 4, vamos, 5,
vamos, 6, vamos, 7, vamos, 28, vamos, 39, vamos, 40, vamos, 1, 2, sigo, vamos, 3, sigo, vamos, 4, sigo, vamos, 6, vamos, 47, vamos, 48, vamos, 49, 50, 10 más, 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, ¿cuál energía abajo? ¿Cuál energía abajo? Todos tenemos la energía arriba, 57, 58, 59, y pa, 60, descansa. Hoy, pierna glúteo, enfoque pierna. O pues, miren, escúchame, escúchame, respira, respira. Y escúchame, todos los que estén atravesando una situación complicada, una situación difícil, una situación adversa, un problema económico, un problema de salud, un problema familiar, un problema laboral, te sientes estancada, frustrada, triste, estrellada, no sé. O pues con lo que les voy a leer para que empecemos este capítulo. Esta situación por la que estás atravesando, escúchame que te lo estoy diciendo a ti, escúchame. Esta situación no te va a destruir, te va a fortalecer. ¿Escuchaste? Esta situación no te va a destruir, te va a fortalecer. Este problema no te va a doblegar, te va a lanzar a un nuevo nivel. Este problema no te va a doblegar, te va a lanzar a un nuevo nivel. Esas puertas cerradas no son el fin, es el inicio de las puertas abiertas correctas. Esa circunstancia no es para romperte, es para construir una mejor versión de ti. Esa circunstancia no es para romperte, es para construir una mejor versión de ti. Entonces no te preocupes por la situación difícil por la que atraviesas en esos momentos, o cuando llegues a atravesar una situación complicada, si pues te vas a acordar de... Vas a poner este capítulo, día número 24 del reto piernas glúteos, y vas a escuchar lo que te acaba de decir, porque era para ti. ¡Listo! Bueno, empezamos. Ahora sí. Los que son nuevos y las que son nuevas dirán, oye, ese man, ¿qué? ¿De qué está hablando? ¿En qué canal me metí? Ese no es un canal de rutinas. Bueno, y es verdad, ese no es un canal de rutinas. Es de energía, es de autoestima, de seguridad. 30 sentadillas, pies ancho de los hombros, puntas hacia los diagonales, rodilla en dirección a la punta de los pies. Hacemos 30 sentadillas profundas, lo más profunda que pueda. Si no soy capaz de ir profunda, de ir una sentadilla profunda por temas de articulación, por temas de falta de fortalecimiento, porque apenas estoy empezando, hasta donde alcances, hasta donde puedas, el resto profundas. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 1, ok, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, son 30, 7, vamos, talones apoyados, 8, vamos, 9, subo, contraigo glúteos, 10, subo, contraigo glúteos, 11, vamos, 12, vamos, subo, contraigo glúteos, 13, vamos, 14, vamos, 15, 16, 17, 18, vamos, 19, 20, 10 más, 1, vamos, 2, sigo, si puedo, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, 9, 30, excelente, gracias. Bueno, todavía me faltan, un momento, gracias, todavía me faltan que las personas que sigan viendo las rutinas en el capítulo 22, si no estoy mal, 15, ahora vamos a hacer 15 sentadillas, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 1, vamos, 2, vamos, 3, bajo profundo, subo, contraigo glúteos, bajo profundo,
subo contra el glúteo. 5. Vamos. 6. Vamos. 7. Vamos. 8. Vamos. 9. Controladas. Vamos. 10. Controladas. Vamos. 11. Se sienten los glúteos. Vamos. 12. Vamos pues. 13. Súper. Vamos. 14. Última. Que les había dicho que me dejaran, creo que en el capítulo 22, que me dejaran sus recomendaciones. ¿Qué ciudad en México era bueno o para pasar una temporadita, unos 6 meses para vivir allá? Entonces, gracias por todas las ciudades que me recomendaron y yo les voy a seguir viendo las recomendaciones, ¿ok? Bueno, seguimos. Otras 15. Vamos, pies ancho de los hombros, profundo. Vamos, una. Ok, 2, vamos, subo, contraigo glúteos, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, sigo, 8, sigo, talones apoyados, 9, 10, vamos, 11, vamos pues, qué pasa, por qué estás parando, 12, vamos, 13, sigo, 14, última, 15, excelente, excelente. Recuerden que no nos puede faltar nuestro líquido preciado, agua. Oh, agüita. Bueno, sigo, 15 más. Ay, ¿qué pasó con esa agua? ¿Está envenenado o qué? ¡Una! ¡Sigue, sigue! 15 más. Es que esta agua está como rara, me dio tos. Adivinen quién me pasó esta agua, quién me la sirvió. Adivinen. La embaucadora, ve, la domadora, ve, la novia de mi hermanito. ¿Qué le echaste a esa agua, hombre? Está como raro. Sigue, 15, 15. Yo creo que fue en el capítulo 22 que decís que no, qué cuñado tan montador, en uno de los comentarios. Ustedes no saben lo que me toca aguantarme a mí. La novia, mi hermanito. Uy, no, no. Pobre mi hermano. Que Dios le dé su espíritu. Que Dios lo fortalezca en su espíritu. Tiras. Bueno, 15, terminaste las 15, excelente, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, vea, en el capítulo, no me acuerdo, creo que fue en el 22, no estoy seguro, 21, 22, hicimos esto, bajamos en 5, 4, 3, 2, 1, subimos en 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Las que estén llevando el reto al día. Hoy vamos a hacer al contrario, bajamos a una velocidad normal y subimos en 5 segundos, pero vamos a hacerlo por tiempo. Listo, vayan ensayando. Bajo una velocidad normal y subo en 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ve ensayando mientras yo pongo aquí el timer. Ve ensayándolo, ensayándolo, ensayándolo. Y vamos a hacerlo por 30 segundos, será mucho. 30 segundos, 10 segundos de descanso. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. No, vamos, nos va a ir súper bien en este ejercicio. 2, 1. Bueno, bajo más o menos a 90 y subo. 4, 3, 2, 1. Bajo normal. 5, 4, 3, 2, 1. Bajo una velocidad normal y subo en 5, 4, 3, 2, 1. Excelente, vamos. Talones apoyados. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Descanso. Descanso. ¿Qué estamos haciendo acá? Mira que es la misma sentadilla, pero con estímulos diferentes o métodos diferentes. Vuelvo. Bajo normal y subo en 5, 4, 3, 2, 1. Bajo. Ok, cuando subo no es en escalita, que 1, 2, 3, no, 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 no. Movimientos continuos y controlados. Listo, ojo pues.
Ta, ta. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Bajo y subo en 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Descanso. Descanso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que inventarnos ejercicios raros sacados de circo. Con todo el respeto a los otros creadores de contenido. Vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, bajo y 5, 4, 3, 2, 1, a descanso. Entonces no tenemos que, a veces la gente piensa, sobre todo las mujeres, que entre más raro el ejercicio, más rebuscado el ejercicio, mejor. Y no es así. Vuelvo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Última. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, los ejercicios ya están inventados. Obviamente todos los días se puede mejorar y habrán ciertos conceptos nuevos dentro del entrenamiento y más hablando del cuerpo humano, que es un universo que siempre está aprendiendo uno. Pero los ejercicios básicos ya están. La sentadilla, el peso muerto, hip thrust, remos con barras, los press, todos los ejercicios ya están. Esos son los básicos. Los que te van a fortalecer y te van a ayudar a tener una estructura mucho más armoniosa, mucho más fuerte, mucho más fortalecida, mucho más bonita. Simplemente hacemos eso. La misma sentadilla, pero con una variación, con un método diferente. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con... Vamos a hacer... Vamos a impactar un poquito la zona posterior. Entonces, este ejercicio ya lo hemos hecho muchas veces, pero me gusta porque es fácil y casi todo el mundo lo puede hacer sin herramientas en la casa. ¿Cuál es? Este. Que me apoyo en los talones, ¿cierto? Subo a hacer una elevación, pero mi enfoque en este caso no está sobre los glúteos, sino que está sobre esta zona posterior de mi piernita. ¿Listo? Hoy estamos haciendo las de pollo. Bueno, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. 1, muy bien, 2, 3, 4, vamos a hacer 20, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descanso. Muy bien, ahora vamos a hacer 15. Ok, pero descansamos primero. ¿Qué músculos están sobre la parte posterior de la pierna? Primero hagamos la serie, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Tenemos bíceps femoral, tenemos semitendinoso y tenemos semimembranoso. ¿Ok? ¿Ok? Ese grupo muscular acá atrás, en la zona adelante, cuádriceps, acá atrás, isquiosurales o isquiotibiales, como los conozcan, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Ahora vamos a hacer 12 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando ustedes hagan este ejercicio, imagínense en esto, que acá anclo mis piernas, ¿sí o qué? Los talones. Y es como si fuera a llevar este pedazo
como si fuera arrancar este pedazo con mis piernas y lo fuera a traer hacia mí. Y de esa manera entonces acabo de contraer esta zona posterior. Listo, vamos a hacer otras 12. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arriba. Muy bien. Ay, ay, ay. Este ejercicio me gusta mucho. Me gusta mucho porque a veces uno piensa que para trabajar la zona posterior solamente lo puedo hacer desde el gimnasio, con las máquinas para femoral tumbado o femoral de pie o femoral sentado. No, se puede trabajar muchísimo con este ejercicio desde la casa, facilito, caserito. Bueno, como estamos en un reto que involucra tanto piernas como glúteos, ya ahorita trabajamos, tocamos con las sentadillas, la primera sentadilla, la segunda con el método de tiempo, más que todo cuádriceps. Glúteo también está muy involucrado, sobre todo en el primer ejercicio. En este ejercicio que acabamos de hacer, parte posterior. Y vamos a hacer otro, que son los desplantes que nos ayudan tanto a pierna como a glúteo. ¿Ok? ¿Cuál es el desplante, Adrián? Ya lo conocemos, las que me siguen hace tiempo. La piernita hacia atrás. Te llevo atrás, subo y contraigo. ¿Cierto? Llevo atrás, subo y contraigo glúteo. Nuevamente, desde acá. Llevo atrás. Cuando yo bajo, esta pierna también me ayuda a controlar la bajada desde el glúteo. Bajo, empujo con el glúteo y subo y contraigo. Listo, bueno, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a hacer 10 y 10. Bueno. 1. Muy bien. 2. Sigue. 3. Vamos. 4. Vamos. 5. Vamos. 6, vamos, 7, sigo, 8, vamos, 9 y 10, cambio, 1, muy bien, 2, muy bien, 3, muy bien, 4, vamos, 5, vamos, 6, sigo, 7, vamos, 8, sigo, 9 y 10. Muy bien, excelente, excelente. Vea, este ejercicio hagámoslo otra serie primero. Ay, ay, ay. Eres una mujer divina. Eres una mujer hermosa, eres una mujer preciosa, eres una mujer valiente. Eres lo más maravilloso que hay en este mundo. A ti, a ti. Y te da risa, ¿cierto? Es verdad, créelo, créelo. Vamos. 1. Vamos. 2. Es cuando los hombres me dicen, Adrián, pero nosotros, los hombres también vemos tus rutinas. Porque solamente le hablas a las mujeres. Es que son las consentidas de este canal. 4. 5, vamos, 6, vamos, 7, sigo, 8, vamos, 9 y 10, cambio, vamos, 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, sigo, 7, vamos, 8, sigo, 9 y 10, descanso. ¿Qué les iba a decir? Que este ejercicio también me gusta muchísimo, 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 porque nos permite ganar mucha conciencia muscular, nos permite trabajar globalmente el tren inferior, pierna y glúteo. Sobre todo el glúteo, si tienes buena conciencia muscular y si cuando llegas a la parte superior, llegas y pa, contraes, te va a ayudar bastante, ¿ok? Y sobre todo a ganar esa conciencia muscular, que es de la que tanto yo hablo en mis videos. Bueno, vuelvo. 1, vamos. 2, sigo. 3, vamos.
4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9, 10. Muy bien, cambio. 1, vamos, 2, vamos, 3, sigo. 4, sí puedes, vamos pues. Equilibrio, equilibrio, sostente de algo. 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9, 10. Llevamos 3, ¿cierto? Ay, 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 agüita, agüita, se siente. Adrián, solo es del capítulo número 1, pero me lo mantienen preguntando. ¿Qué, cómo después del entrenamiento? Vuelvo. 10 y 10. 1, concentradas. 2, ojo que no, no me tiro atrás y me dejo caer. No, bajo controlado. Listo. ¿Cuántas van? 5. Vamos. Bajo controlado. 6. Bajo controlado. 7. Bajo controlado. 8. Bajo controlado. 9. Oye, mira al frente. No arriba al techo, sino al frente. Una cosa es hacer esto y otra cosa. Si mi cuerpo está así, pues mi frente es ese. Si estoy así, mi frente es ese. Vamos. 1. Vamos. 2. Vamos. 3. Muy bien. 4. Muy bien, vamos. 5. Vamos. 6. Vamos, ok. 7. Vamos. 8. Sigo. 9. Y 10. Descanso. Descanso. ¿Cómo te fue en este ejercicio? Excelente. En la medida en que sigas avanzando, en la medida en que sigas practicando, en la medida en que sigas haciendo estas rutinas, vas a ir mejorando en la ejecución y en la conciencia muscular. Listo. Entonces, excelente. Ahora vamos a hacer isometría. En el anterior 20, no me acuerdo, hicimos esto, este movimiento, ¿se acuerdan? Que mi sobrinita y la amiguita de ella me están ayudando a contar. Aquí vamos a sostenernos. Yo, ojo con este ejercicio, las que se puedan recostar contra una pared como si estuvieran sentadas, mejor. Y se ponen algo acá encima que les genere peso. Una mancuerna, un tarro con arena, una maleta con dinero, no sé. Y los que no, pues en mi caso yo no me recuesto porque eso es una vidriera acá atrás. Entonces de pronto hago, causo un accidente, por eso no me voy a recostar. Listo. Las que no tengan la pared, entonces así como yo. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Pero, un momento, vamos a hacerlo por tiempo. Un momento, vamos a hacerlo por 30 segundos. Ahora sí, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, sostengo 30 segundos. Sí puedo, vamos pues. Vamos, concentradas, concentrados. Ok, no apoyo mis codos en mis rodillas. No bajo a apoyarme sobre esta zona, no, no, no. En el aire sostengo. En el aire sostengo. Vamos pues. Muy bien. Aguanto. Si puedes, si puedes, si puedes, si puedes, si puedes. 2. Arriba. Excelente. Descanso 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vuelvo. Vuelvo. Si puedo, si puedo. Repite conmigo. Si puedo. Sí puedo, sí puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, repite, repite, yo puedo, yo puedo, yo puedo, soy poderoso, soy poderoso. Vamos, soy un ganador, soy un ganador, soy un ganador, soy un ganador. Vamos, soy un ganador, soy un ganador, soy poderoso, soy poderoso. Sí puedo, sí puedo. 3, 2, 1, arriba. Excelente, nos faltan 2. Ay, Adrián, me pones a sufrir con esa rutina. No importa. 3, 2, vuelvo.
Vamos, vamos. Mírame, 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 mírame. Sigue, 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 sigue. Aguanta, 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 aguanta. Vamos, aguanta. Vamos, vamos por la mitad del tiempo. 14, 13, 12, vamos. Aguanta, si puedes. Te tiemblan las piernas, te queman las piernas, te arden las piernas. Vamos, 6, 5, 4, 3, 2, arriba. ¡Ay, ay, ay! ¿Se siente o no se siente? Excelente. Falta la última serie. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Aguanto, aguanto, aguanto. Sí puedo. Aguanto. Vamos pues. Vamos pues. Me está yendo dulzura a los ojos. Aguanto, 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 aguanto. Vamos, talones apoyados, glúteo activado, glúteo, glúteo, glúteo activado, piernas activadas. Descanso. Excelente. ¡Felicidades! Colchoneta. ¡Ay, ay, ay! Colchoneta. Pierna derecha sobre la izquierda, mano derecha a la derecha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Pierna izquierda sobre la derecha. Mano derecha a la derecha. ¿Saben qué? A la fecha de grabar este video, yo creo que ya estamos entrando al verano aquí en Medellín. Ahora sí nos vamos a quemar. Ahora sí nos vamos a cocinar. 3, 2, 1, descanso. Ya llevamos unos días. No, bueno, lluvia. Metidas aquí en Medellín, hace un clima bueno. Llueve, hace sol, llueve, hace sol, pero ahora sí, veranito. ¡Cambio! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora cambio, rodillo. 1, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Opes. Miren. Estiro toda esta zona. Muy bien. Estiro, 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 estiro. 5, 4, 3, 2, 1. Me levanto suave para no irme a marear. Excelente. Se me cae esta vuelta. Terminado nuestro día número 24. Quiero decirles una cosa. Mejorar, y esto ya lo he dicho muchas veces, mejorar nuestro cuerpo es un reto, por eso estamos haciendo estos retos. Es un desafío. Pero más que el desafío físico, es un desafío mental. Porque la mayoría queremos ver resultados, y es una condición natural del ser humano. Queremos ver resultados rápido. Pero es ilógico, y yo quiero que le metan un poquito de lógica a la cosa. Ya lo he hecho muchas veces. ¿Cómo pretendes cambiar si tienes 20, 30, 40, 50 años? Cambiar tu cuerpo en 2 meses, en 4 meses, en 5 meses, en 6 meses. ¿En serio tú pretendes haber tenido una vida muy poco activa desde el punto de vista de entrenamiento en 35, en 40 años, y quieres remediarlo en 3 meses? Pues, por favor, sí se puede mejorar, por supuesto. Sí se puede mejorar. Adrián, entonces en un mes no mejoro. ¿En 2 meses no mejoro? Sí vas a mejorar, pero no en la dimensión en que tú crees que vas a mejorar, porque te estás enfocando o te estás guiando de las modelos que ves en Instagram que llevan años entrenando, y tú dices, yo quiero estar así. Y piensas que entrenando un mes, 2 meses, vas a tener esas piernas, ese trasero, ese abdomen, esos hombros. No, no funciona así. Entonces, por favor, qué pena muchas de ustedes arruinarles los sueños. Ay, tenía el sueño de en un mes estar como modelo de Instagram. No, así no funciona.
Sí podemos mejorar, pero son mejoras graduales, ¿ok? Entonces hay que darle, hay que darle, hay que darle, no podemos abandonar. Listo, posición de poder y agradecimiento, terminamos con esto. Gracias Padre Celestial por esta super rutina en la que seguimos cuidando nuestro cuerpo, en la que seguimos cuidando nuestra salud, tanto física como mental, pero todo esto es gracias a que nos has dado la vida y nos has dado la capacidad de realizar estas rutinas, a veces con limitaciones, a veces con circunstancias hostiles, pero que estamos ahí aguantando y estamos demostrando que somos merecedores de vernos mucho mejor y sobre todo, y lo más importante, de sentirnos mucho mejor, ¿ok? Trabajamos en estas rutinas gracias a ti, toda nuestra parte interna, toda nuestra salud, para poco a poco ir mejorando. Gracias y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Amén. Sígueme en Instagram, sígueme en YouTube, sígueme en TikTok, sígueme en Quai, sígueme en Odyssey como Adrián Medellín. Seguimos esperando Facebook. Entonces, mientras tanto, ojo, recuerden, porque yo sé que hay personas que me encuentran, que encuentran la página Adrián Medellín en Facebook. Recuerden que esa página me la robaron. Entonces, si alguien te llega a escribir por allá, ojo, huyan, huyan de ahí. Listo. Entonces, por favor, las redes que les acabo de mencionar, vamos a ver si recuperamos la nueva página de Facebook, que Facebook todavía no ha terminado de revisarla, pero bueno, no importa, ahí seguimos trabajando. Recuerda que te quiero mucho, déjame tus comentarios, porfa, déjame tus comentarios, déjame un like, si no te gustó, déjame un dislike, comparte esta rutina con muchas más personas para que puedan aprender, para que puedan mejorar su cuerpo, para que puedan mejorar su salud, su energía, su autoestima, su seguridad, todo. Ok, si quieres bendiciones, comparte bendiciones. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Oh!